Amigos de Canal 7 y CX 140 Radio Zorrilla de San Martín, a una semana y pocas horas de la segunda vuelta electoral de este 30 de noviembre de 2014, estamos aquí con mucho gusto para nuevamente brindarles otra propuesta, escuchando a dos personas, dos candidatos en su momento, dirigentes políticos, ambos que están pugnando por una u otra fórmula, Vázquez Sendic, Lacalle Pou, Larrañaga. Vamos a estar hablando aquí en Canal 7 y Radio Zorrilla con Sergio Chiesa, exministro, exdiputado, exintendente de Tacuarembó por dos periodos, que ocupó diferentes cargos en los gobiernos anteriores, como por ejemplo director de OCE y también integró la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. También vamos a hablar con el diputado reelecto de Tacuarembó, tercer periodo que va a ocupar a partir del próximo 15 de febrero, hombre que también fuera edil en la Junta Departamental de Tacuarembó, nos referimos a Edgardo Rodríguez. Bienvenidos a Canal 7, a Radio Zorrilla de San Martín. Descubrir Electoral 2014 comienza a partir de este momento. Presentan Crespi, la buena onda. Car Shop, Equip Shop, la cabaña. Marula, salón de fiestas. Mixer Producciones. Intendencia Departamental de Tacuarembó. Cable 2000. Junta Departamental. Restobar B8. Descubrir Electoral. Y es un gusto recibir aquí en Canal 7 y Radio Zorrilla de San Martín a quien fuera intendente departamental de Tacuarembó, ministro, director de OCE, bueno, diputado, senador, integrante de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, entre otros diversos cargos públicos que ha ocupado en su extensa vida política. Sergio Chiesa, es un gusto recibirte. Bienvenido a Canal 7 y Radio Zorrilla. Muchas gracias, para mí es un gusto estar en tu programa. Bueno, sin lugar a dudas que el Partido Nacional y sobre todo la fórmula Lacalle Pou Larrañaga enfrenta un escenario difícil de cara a este próximo 30 de noviembre. De todas formas, hemos visto que más allá de estas dificultades, durante toda tu extensa carrera política, decíamos por lo menos del 85 hasta acá, te ha tocado enfrentar verdes y maduras de la misma forma, trabajando por el Partido Nacional. La vida política contempla este tipo de situaciones. No estuvo fácil en esto, ¿no? Yo me atrevo a decir que es la fórmula Lacalle Pou Jorge Larrañaga. Le saco el cintillo partidario porque hoy, o mejor dicho, el 30 de noviembre, la gente va a tener que optar por dos fórmulas a la presidencia de la República, la de Vázquez Sendic y la de Luis Lacalle Pou Jorge Larrañaga. Así que estamos enfrentados a esta instancia electoral obligatoria, lo marca la Constitución. A mí me ha preocupado muchísimo de algunas voces diciendo para qué va a haber segunda vuelta, si con la primera ya tenemos todo solucionado y los números están arriba de la mesa. Yo integro un sector de la población que creo que es muy mayoritario, que está acostumbrado a respetar la Constitución. La Constitución indica que la segunda vuelta se debe, al no haber mayorías absolutas en la primera, realizar el último domingo de noviembre, y el 30 de noviembre los uruguayos vamos a concurrir a las urnas a definir este pleito democrático, por supuesto, de acuerdo a nuestro leal saber y entender. Así que estamos en eso. Nosotros que apoyamos la fórmula Lacalle Pou Larrañaga estamos trabajando en vísperas de esta instancia para enfrentarla, trabajando democráticamente, trabajando con argumentos, tratándole de llegar a los electores. Yo creo que va a haber una movilidad, no va a ser la misma fotografía que se dio el 26 de octubre, y bueno, a los resultados nos vamos a tener, a respetarlos por supuesto, pero estamos confiados en una buena votación de la fórmula Lacalle Pou Larrañaga. Sergio, si, sobre todo para transmitirle al televidente, ¿cuáles son las virtudes o las razones para votar a Lacalle Pou Larrañaga y no acompañar a Vázquez y Sendic? Yo creo que nosotros hemos planteado una propuesta de gobierno seria, eficaz,
amplia, integral, que abarca a toda la sociedad uruguaya sin distinciones y con un importante matiz, siempre por la positiva. Hay voces que han salido luego de las elecciones del 26 de octubre, es decir, por la positiva no va más. Pero esto es un que estado, no resultaba. No es, claro, esto no es un tema de conveniencia en campaña política, ni de herramientas para realizar la campaña política. Es un estado del alma, es un estado positivo de ver la vida, de ver la gente, de ver el país, que debe transcurrir en vísperas de elecciones nacionales o departamentales, o cuando el país no atraviesa estos eventos donde se convoca a la gente para dirimir democráticamente este tipo de aspectos. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, la razón es muy contundente. El doctor Tabaré Vázquez, dicho con mayor de los respetos, en sus primeros tiempos de campaña política salió con todo, ¿no? Le llamó de que era mejor jugar con la selección, con la primera, o votar no la sub-20. Salió fuerte, atacando, sin argumentos. Y lógicamente que los asesores le dijeron, por ahí no va, ¿no? Y cambió notablemente el discurso. Así que la calle Pou ha ayudado a Tabaré Vázquez a cambiar también esa actitud. Yo creo que es muy bueno para los uruguayos, porque este país no termina el 30 de noviembre, sea también, cual sea el resultado. Larrañaga también ha sido ahora un poco más duro, más incisivo en criticar al Frente Amplio o a la fórmula del Frente. No saliendo de esa actitud, ¿no? Nosotros no nos hemos agraviado, ¿no? No le hemos dicho a nadie, sos un alma podrida. Aquí en Tacuarembó, sobre todo, la campaña ha sido, entre los diferentes partidos y los diferentes sectores, una campaña comparada con otras campañas bastante de guante blanco. Con mucho respeto. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos contentos de que haya sucedido así. La gente, yo creo que tiene la necesidad de ver un sector político en la diversidad de ideas, de opiniones, unidos en un interés mayor, que es el bienestar de la patria y de los integrantes de este hermosísimo país, ¿no? En el desencuentro, en la diversidad de ideas, en la confrontación de ideas, en la discusión plena, que muchos lo piden, pero a veces la evitan, yo creo que se construyen soluciones para todos. Y creo que ese debe ser el espíritu que reine de ahora en más. Han habido años de grandes confrontaciones, donde el país se ha quedado dividido. Y eso no le ha hecho nada bien. Nosotros apostamos realmente por eso, por la positiva, para en cualquiera de las situaciones, uh-huh, que nos ubique la ciudadanía a través del voto, estar siempre con ese ánimo en beneficio de la gente. Hacemos una pequeña pausa, Sergio, y seguimos charlando en Descubrir Electoral 2014 con Sergio Chiesa, bueno, obviamente más que conocido dirigente del Partido Nacional a nivel local y nacional. Pausa y ya volvemos. Descubrir. Estamos desarrollando una gestión que busca la inclusión de todos los sectores y actores de la sociedad del departamento. El énfasis en impartir iguales oportunidades ha dotado a zonas rurales con transporte estudiantil y la atención continua de más de 4.000 kilómetros de caminería rural con recurso humano y maquinaria vial instalados en el área. Hemos logrado un Tacuarembó en proyección hacia mejor destino. Intendencia Departamental de Tacuarembó. Y presenta El Sueño del Pibe, una promo donde te puedes ganar una increíble Yamaha XJ6 Naked, 600 centímetros cúbicos, de alta gama. Adquiriendo productos de las marcas adheridas a la promo, participas del sorteo y cada $50 generas 10 cupones. Busca las marcas. Crespi siempre te conviene. Te regala una Yamaha XJ6 de alta gama. Bases y condiciones en www.crespi.com.uy. Cable 2000, cumplimos 20 años y lo festejamos regalando. El fútbol es totalmente gratis. No tiene costo alguno. Todo el fútbol uruguayo y las mejores cadenas deportivas del mundo. De la Fórmula 1. Cable 2000, el de los canales uruguayos. 4632-5140.
Salón de Fiestas Marula. Hacé de tu fiesta un momento inolvidable. Cancha de fútbol, básquetbol, pared de escalar, disfraces, maquillaje, pelotero, pista de baile, juegos electrónicos y mucho más. Contamos con el equipamiento y el personal necesario para que tú y tus invitados pasen un momento inolvidable. Salón de Fiestas Marula. Su mejor opción para fiestas infantiles. Wilson Ferreira Lunate, 120 bis. Teléfono 093-724-747. ¿Sabía usted que la Junta Departamental de Tacuarembó tiene 8 comisiones asesoras permanentes? Las mismas tratan las áreas de finanzas y presupuesto, legislación, reglamento y asuntos internos, cultura, turismo y deporte, transporte, vivienda y obras públicas, salud, higiene, alimentación y medio ambiente, agro e industria. Este es un aporte más de la Junta Departamental de Tacuarembó. Llegó la promo 4x3 de Pirelli y está en Car Shop. Pagás 3 y te llevas una cubierta de regalo. Una de regalo. 4x3 de Pirelli en el representante oficial. Car Shop, Ruta 5, casi Pablo Ríos. 4x3, 4x3, una de regalo. Descubrir. Seguimos charlando con Sergio Chiesa, dirigente del Partido Nacional, aquí en este Descubrir Electoral. Sergio, no fuiste candidato. Sí, obviamente gente que representó a tu sector, pero se pierde la banca para el sector de la 400, la 36, hoy la 404. ¿Se analiza negativamente esta situación? No, para nada. La elección, digamos, dentro del Partido Nacional fue muy respetuosa. Y eso indica que hay unidad partidaria y le tocó ganar bien a Wilson Aparicio Esquerra y nosotros aceptamos el resultado. Pensamos que teníamos muy buen candidato con el doctor Alfredo de Matos, un hombre que la vocación de servicio la ha desplegado durante muchos años a través de su profesión médica y que tenía muchas ganas de vincularse fuertemente a un cargo electivo para seguir desarrollando actos de servicio para la población de Tacuarembó. No se dio, respetamos el resultado, seguimos trabajando. Esto son cosas que tienen la vida política, son los machucones a veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la gente lo decidió, lo quiso, para nada cuestionamos, aceptamos todo. Estamos en eso y estamos convocando a la gente que vean que la opción es la calle Paula Larrañaga, no solamente a los blancos, a los nacionalistas, sino a colorados, a independientes, hasta frentistas, hasta gente que votó en blanco o que no fue a votar, y que ahora pueden tener la chance de ir. Sergio, ya estamos, a pesar de que faltan muchos meses, hablando de las elecciones municipales, porque de alguna manera el tema se ha instalado en la sociedad de Tacuarembó, esta situación que el Frente Amplio se ve con posibilidades de acceder a un gobierno, ya hay un candidato que es Eber de Rosa dentro del Partido Nacional, que lo ha dicho, la cartelería así lo afirma, tiene los convencionales, y también el conglomerado de listas que ustedes han impulsado tiene los convencionales para presentar a otro candidato. Aquí dijo hace un par de programas atrás Antonio Chiesa, yo no voy a ser candidato, yo me bajo de esta posibilidad. Alfredo de Matos, antes del 26 de octubre, decía, yo soy candidato. Ahora, más allá de lo que por ahí tú nos puedas responder en este momento, la ciudadanía dice, Sergio siempre es candidato, Sergio tiene 20.000 votos. Y vos nos has dicho en otra oportunidad, no, los votos hay que demostrarlos en las urnas. Bueno, la elección pasada, la última elección municipal, estaban esos 20.000 votos ahí acompañándote. ¿Cómo te ves en esta próxima campaña? ¿Vas a ser candidato? Si me eligieran en la convención candidato, hay que pasar el examen. Esos 20.000 votos, yo siempre lo digo, no tienen por qué ser lo mismo. Pueden variar hasta drásticamente, ¿no? Yo en principio no voy a ser candidato, ya lo he dicho, pero lo he dicho hace varios años ya, ¿no? Uh-huh. A partir del 2010, 2011. Nosotros entendemos que tiene que haber espacio de renovación, no solamente renovación biológica, que también estamos fomentándola,
con gente nueva, gente muy capaz, que va a tener su espacio político sin duda alguna en los próximos años, que ya lo viene teniendo, sobre todo en la Junta Departamental, en la integración de listas. Pero esto va a haber que resolverlo después del 30. Ahora ya a nivel departamental. Uh-huh. Ever ya está definido, tiene sus convencionales propios, mucho más del mínimo requerido en la convención departamental, y después se definirá quién va a ser el otro o los otros candidatos. Hasta tres hay posibilidades. Matemáticamente el 33,3%, el 33% de los votos. Nosotros de la convención. Somos muy partidarios de tres candidatos. Yo personalmente no. Uh-huh. No quiere decir que mi opinión sea la que predomina, ¿no? Prevalezca. Sergio, ahora hemos escuchado dirigentes que dicen... El partido yo creo que tiene que replantearse una cantidad de situaciones. No hay que olvidarse que el Partido Nacional desde el año de 1958 es mayoría acá, salvando el interregno de los gobiernos cívicos militares. Siempre ha sido, y creo que ha sido una referencia en cuanto a buenos gobiernos con diferentes características, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Yo como dirigente político, no siendo candidato, me cabe mucho la responsabilidad de llevar a mi partido nuevamente al gobierno departamental. Pero bajo un ámbito interno de entendimiento, de coparticipación en el gobierno departamental y sin dejar gente afuera, ¿no? Así que después del 30, es una discusión. Hablará, que se negociará. Ahora, escuchamos que dicen voces, se va a hablar con Sergio, se va a volver, intentar convencerlo de que cambie la postura de no ser candidato, de que largue también esta justa electoral, porque los analistas y sobre todo la gente del Partido Nacional dice, si Sergio no está como candidato, seguramente la diferencia se va a achicar con el Frente Amplio, o hasta incluso desde el Frente Amplio lo analizan también. Si Sergio no está, podemos ganar la intendencia de Tacuarembó. Yo siempre digo, y lo dice mucha gente, los imprescindibles sabemos dónde están, ¿no? Muchos. Nadie es imprescindible en la vida, siempre hay gente para sustituir y que lo puede hacer hasta de mejor manera. Nosotros queremos haber cumplido un ciclo siendo candidatos en diferentes años. Nos tocó el honor de ser el candidato a la intendencia municipal a la salida de la dictadura en el 84. Y reelecto y en haber el tenido, 90. Sí, en el 85, en febrero, cuando asumimos con 35 años la compañía de Wilson Ferreira Donate, que vivía en Tacuarembó, ¿no? El 15 de febrero se instalaban las cámaras, pero Wilson prefirió venir acá. Así que esas son cosas que uno no se puede olvidar. A partir de ahí, una extensa carrera, como tú decías, con resultados adversos, con resultados buenos, pero bueno, el político tiene que asumir este tipo de situaciones. Creo que hay gente, sin duda alguna, que la va a ver, y el partido va a presentar en mayo sus candidatos bajo un entendimiento integral de todo el partido, de toda la fuerza política, y también apostando a que ciudadanos y ciudadanas de otros partidos políticos vengan nuevamente al Partido Nacional a votar, porque son cosas diferentes las nacionales de las departamentales. ¿Te parece que se puede mantener? Porque hablábamos hace un rato también de los números del 2009 y decían, sí, 43.000 votos la elección pasada a 15.000 y algo del Frente Amplio en el 2010, perdón. Y en el 2009 la diferencia fue de 2.000 y algo de votos en la Nacional a favor del Partido Nacional sobre el Frente Amplio. Ahora la diferencia es de 1.000 votos en la Nacional. ¿Qué puede pasar en la departamental? Decíamos que hay desde el Frente Amplio un optimismo en poder pelear con el Partido Nacional. ¿Te parece que eso no puede llegar a darse, que todavía el Partido Nacional tiene margen para seguir manteniendo el gobierno departamental? Sí, yo soy optimista, no por el hecho de serlo únicamente por un fin en sí mismo, ¿no? Sino por la experiencia de gobierno, que ya te digo, arranca en el año 58 y no ha parado hasta ahora, porque hay valores de recambio, hay experiencia también, y creo que la gente opta por eso, en definitiva. Y ahora, con este sistema electoral que tenemos, que ya lo quieren modificar, ¿no? Uh-huh. Algunos, la separación en el tiempo
de las selecciones nacionales, de las departamentales, permite esa gran movilidad y permite que la gente sepa definir cuál es su posición a nivel nacional y cuál es la posición que quiere tener a nivel departamental y ahora hasta a nivel municipal con el tema de los municipios. Quiere decir que son cosas diferentes, distintas, y bueno, yo respeto mucho lo que puedan pensar los integrantes del Frente Amplio a nivel departamental, de las chances que puedan tener, pero las cosas se ven ahora, en este caso, el segundo domingo de mayo, ¿no? Exacto. Y vamos a ver qué pasa. Falta tiempo todavía para llegar a esa fecha. Programa va a haber, propuestas van a haber, y yo creo que el partido ahí va a estar presentando sobre todo un programa de gobierno de acuerdo a las necesidades de la gente. Y ahí habrá que definir entonces quién será el candidato que represente a tu sector político. Vamos a ver, sí, claro, sin duda alguna. Alfredo de Matos. Todavía no lo está, uh-huh. No está. Tiene ganas. Hay que buscar acuerdos en la convención. No hay que tenerle miedo a la palabra acuerdos, ¿no? En todos los aspectos. Yo cuando veo hablar a veces a Tabaré Vázquez, eso de las mayorías absolutas y ese tipo de cosas, no quiero saltar para atrás, pero bueno, uh-huh. Me llevo a eso. Pero eso es acordar, es entender, es dar concesiones, es llegar a acuerdos. Bueno, internamente tenemos que acordar el candidato seguro, porque tiene sus convencionales de Sever, los otros no tienen la cantidad mínima exigida. Entonces hay que acordar, hay que llegar a entendimiento. Pero para eso hay tiempo. Vamos ahora a no distraernos, a no generar especulaciones y pegar una elección con otra. Eso dejemos para los politólogos, esos análisis, que a veces se equivocan, uh-huh. Pero no es una ciencia exacta. Exacto. Lógicamente. Vamos a ver el 30. Una cosa que quiero decir, sí, porque a mí me toca mucho, yo soy un gran wilsonista, ¿no? Se usó poco la figura de Wilson en esta campaña, sí, política. Sí, pero la cosa no es usarlo para juntar votos, es sentirlo, ¿no? Y es tratar de marcar un estilo wilsonista. Ahora que veo a Tabaré Vázquez convocando a wilsonistas, recuerdo que en el año 71 su partido político, el Frente Amplio, decía: Wilson gana con las vacas que afana, o que Wilson está financiado por una multinacional del petróleo. Eso lo decía el Frente Amplio en el año 71. Y ahora andan a la casa de cuántos wilsonistas. Bueno, son cosas que se dan, son tantos años que han pasado, que ahora se han dado cuenta que quizás que el legado de Wilson es muy importante, muy amplio, y que es bueno convocar a wilsonistas. Yo creo que los wilsonistas de Wilson, Ferreira, Lunate, los que se sienten realmente wilsonistas, votan a la fórmula Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga. Sergio, muy amable por la visita, muchas gracias. A las órdenes. Sergio Chiesa aquí en este Descubrir Electoral 2014, ya en el último programa con invitados de cara al 30 de noviembre de este 2014. Pausa y ya volvemos. Descubrir. Estamos desarrollando una gestión que busca la inclusión de todos los sectores y actores de la sociedad del departamento. El énfasis en impartir iguales oportunidades ha dotado a zonas rurales con transporte estudiantil y la atención continua de más de 4.000 kilómetros de caminería rural con recurso humano y maquinaria vial instalados en el área. Hemos logrado un Tacuarembó en proyección hacia mejor destino. Intendencia Departamental de Tacuarembó. Llegó la promo 4x3 de Pirelli y está en Car Shop. Pagás 3 y te llevas una cubierta de regalo. Una de regalo. 4x3 de Pirelli en el representante oficial. Car Shop, Ruta 5, casi Pablo Ríos. 4x3, 4x3, una de regalo. Crespi presenta... ¡El sueño del pibe! Una promo donde te puedes ganar una increíble Yamaha XJ6 Naked. 600 centímetros cúbicos de alta gama. Adquiriendo productos de las marcas adheridas a la promo, participas del sorteo y cada $50 generas 10 cupones. Busca las marcas. Crespi siempre te conviene. Te regala una Yamaha XJ6 de alta gama. Bases y condiciones en www.crespi.com.uy.
Cable 2000, cumplimos 20 años y lo festejamos regalando. El fútbol es totalmente gratis. No tiene costo alguno. Todo el fútbol uruguayo y las mejores cadenas deportivas del mundo. De la Fórmula 1. Cable 2000, el de los canales uruguayos. 4632-5140. Salón de Fiestas Marula. Hace de tu fiesta un momento inolvidable. Cancha de fútbol, básquetbol, pared de escalar, disfraces, maquillaje, pelotero, pista de baile, juegos electrónicos y mucho más. Contamos con el equipamiento y el personal necesario para que tú y tus invitados pasen un momento inolvidable. Salón de Fiestas Marula. Su mejor opción para fiestas infantiles. Wilson Ferreira Lunate, 120 bis. Teléfono 093-724-747. ¿Sabía usted que la Junta Departamental de Tacuarembó tiene 8 comisiones asesoras permanentes? Las mismas tratan las áreas de finanzas y presupuesto, legislación, reglamento y asuntos internos, cultura, turismo y deporte, transporte, vivienda y obras públicas, salud, higiene, alimentación y medio ambiente, agro e industria. Este es un aporte más de la Junta Departamental de Tacuarembó. Descubrir. Amigos, en este Descubrir Electoral 2014 estamos llegando al final de este tipo de programa en el cual entrevistamos precisamente a distintos candidatos de nuestro Tacuarembó rumbo a la elección. Fue el primer candidato invitado aquí al programa antes del 26 de octubre en el ciclo que comenzábamos el 5 de septiembre. Hoy es el último invitado en el resto Barrio 8 rumbo al 30 de noviembre. Estamos hablando del diputado reelecto por Tacuarembó, por el Frente Amplio, por el MPP. Nos referimos a Edgardo Rodríguez. Edgardo, un gusto recibirte, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Un saludo, bueno, y un gusto estar en este ciclo que, bueno, va llegando al final, por lo menos por esta, supongo que por esta etapa electoral. Después vendrán las elecciones municipales y no sé cómo es el proyecto, pero bueno, ha sido un gusto realmente estar compartiendo contigo y sé que han dado muy bien todo el ciclo. Muy amable. Sí, seguramente en mayo vamos a volver, como lo hicimos en 2010 y que también, claro, te entrevistamos cuando fuiste candidato a la intendencia de Tacuarembó. Bueno, estamos en esta recta final rumbo al 30 de noviembre. Amplio favorita, la fórmula del Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Raúl Sendic. No por simplemente el azar o por los números que puedan decir las encuestas, que aparte lo están reafirmando, sino por el resultado electoral del 26 de octubre. Sí, claro. Sí, el asunto de las encuestas son muy poco creíbles, como lo dijimos anteriormente y también lo decimos ahora. Creo que hay que respetar el trabajo que hacen los encuestadores, pero tomarlo muy como un dato muy accesorio que no puede marcar nada en concreto. Pero sí creemos que hay una realidad. La fórmula Tabaré-Sendic tuvo casi el 48% de los votos frente al 30% y fracción de la otra fórmula, lo cual ya marca una distancia enorme, con muy poquita cosa, con que solamente la gente que votó al Frente Amplio votara de nuevo el domingo 30, Tabaré-Sendic estaría siendo quienes encabecen el próximo ejecutivo a nivel nacional. Entonces sería muy raro, ya la noche esa que vimos los resultados del 26 de octubre, todos percibimos y tuvimos la sensación de que eso iba a ser así. Además, creo que se han dado otros hechos, como un desbarranque o un desajuste total en el Partido Colorado, que aún si hubiéramos sumado matemáticamente todos los votos del Partido Nacional más todos los votos del Partido Colorado, cosa que en política nunca es así, igual no daban los votos. Pero yo creo que han ocurrido otros hechos que realmente muestran una debilidad total, una fragilidad muy grande de todo ese conglomerado que se ha tratado de pegar o de unir de alguna manera, de forma bastante artificiosa. Y yo creo que da como resultado que, lógicamente, el proyecto más creíble, más, más serio, un proyecto claro, digamos, es el proyecto que encabeza Tabaré Sendic. Y bueno, esperamos que eso sea ratificado por la ciudadanía. Sabemos que hay muchas adhesiones de ciudadanos que votaron el 26 de octubre a otros partidos,
particularmente gente que votó al Partido Colorado, hay mucha gente que se ha adherido. Lo vemos ahora a nivel nacional, distintos dirigentes, caso de Amado y de otros, ayer estuvo el diputado Fachelo también, estuvo un edil del Partido Colorado, bueno, todos manifestando, o por lo menos una disposición a dialogar, y ninguno diciendo voy a votar al Partido Nacional. Pero además, eso es lo que uno ve en la televisión y en los medios de Montevideo. Yo creo que acá en Tacuarembó también se da ciudadanos vinculados al Partido Colorado que también van a votar a la fórmula Tabaré-Sendic ahora el 30. Y a nivel del Partido Nacional creo que hay gente que también estaba como bastante desencantada de todo lo que ha ocurrido. Uno ve que aquella estrategia un poco marketinera que se vivió anteriormente, que fue un poco un boom, porque en realidad la calle le ganó a la Reñaga, hay que recordar un poco esa historia. Parece que el apellido la calle está destinado a ganarle a la Reñaga, porque sucedió en el padre año e hijo. 2009, padre e hijo, y ahora sucede de nuevo. Pero daba la impresión, para quienes mirábamos un poco toda esa realidad desde afuera, que era todo un armado más de marketing político que otra cosa. Yo a la calle Pou lo conozco, no tengo amistad, digamos, con él, pero lo conozco porque está ahí al lado de donde yo también me siento y trabajo. Y no da la impresión, no dio la impresión en todos estos años que lo conocí como diputado, de un gran desarrollo, un gran despliegue, de un político de fuste. Uno ve otros políticos, incluso del Partido Nacional, te diría, por hacer una comparación bastante, quizás no muy feliz, pero el caso de Cardoso, el diputado de Rocha, en lo José Carlos Cardoso, lo veo como con otra estatura, digamos, política. Pero bueno, son decisiones de cada partido. Y también pero el marketing, vimos que fue una cuestión con mucho impacto de marketing. Ahora, el marketing está en todos los partidos políticos, ¿no? Más allá de que, claro, más o menos, hoy en día es una realidad que está asociada a prácticamente cualquier actividad de la vida, ¿no? Sí, es cierto, pero yo creo que hay cosas que, por ejemplo, a Mujica es difícil ponerle un asesor de política. Él los asesora, porque no le calza ninguna propuesta elaborada en un escritorio. Él hace su propia estrategia y su propia táctica y se comunica como a él le parece que tiene que hacerlo. Entonces, no siempre está tan asociada. El marketing tiene su lugar, pero ojo, es por ahí nomás. Y yo creo que a Tabaré tampoco nadie le marca la cancha, sino más. Tendrá gente, hay mucha gente que lo rodea, en fin, pero el que se sienta y dice el equipo mío es este y yo quiero hablar con ellos, y el que va marcando y el que siempre estuvo diciendo, a ver, cuando él decía, cuando se reunió ahí en la Plaza Colón, así en la esquina de 25 y 18, y le preguntó a toda la gente, ¿alguno de ustedes las encuestas lo entrevistaron cuando daban el 39%, verdad? Cuando le daban el momento más bajo del Frente Amplio. ¿Alguno de ustedes una encuesta lo entrevistó? Y toda la gente levantó la mano y dijo, a mí nunca. Eso es porque un político piensa cosas y está laburando con su propia cabeza. Y Tabaré es así también. Edgardo, a nivel departamental, uno de los objetivos del Frente Amplio era ganarle al Partido Nacional. La ventaja se achicó de 2.000 y algo de votos en la elección anterior a menos de 1.000 en esta elección. Ese objetivo no se cumplió. Pero por otra parte, dentro del Frente Amplio, fuiste el candidato más votado, la lista más votada, a pesar de haber perdido la interna, y además fue la diferencia más importante que ha sacado una carrera a la diputación con tu contendiente, en este caso Rudiar Esquivo, que fue el que salió en segundo lugar. ¿Cómo se hace ese análisis por parte del MPP, de tu sector político aquí en Tacuarembó y del Frente Amplio, con respecto a lo que decíamos con el Partido Nacional? Claro, bueno, el análisis es positivo en términos generales, más allá de que no alcanzamos el objetivo, que era ganarle al Partido Nacional. Pero de todas maneras quedamos muy cerca, quedamos a 850 votos más o menos del Partido Nacional, habiendo ganado en muchas zonas del departamento, como toda la ciudad de Tacuarembó, toda la zona del barrio Ferrocarril, el barrio López, el barrio, toda la zona del Molino, Paso de los Toros, y teniendo votaciones muy buenas, con altos crecimientos en Ancina, en San Gregorio, en todos esos pueblos chicos y en las zonas rurales. Votaciones que han cambiado totalmente. Yo creo que hace 10 años los pobres delegados, los pobres compañeros del Frente Amplio veían que salían votos blancos, blancos, blancos allá, de vez en cuando alguno del Frente. Hoy no, hoy la cosa, aún en las zonas más difíciles rurales, la cosa es mucho más entreverada. Entonces, hacemos un análisis que hay un cambio,
muy grande en el departamento y un cambio político. Yo le he preguntado y he tenido conversaciones con dirigentes, con militantes del Partido Nacional, y les he preguntado si ellos perciben que hay un cambio en la realidad política del departamento, y me dicen que sí, que lo perciben y que saben que la realidad es totalmente diferente. Yo creo que hay esa realidad de los 850 votos, nada más, que nos separan, que hay esa realidad que en muchas zonas importantísimas del departamento ganó el Frente Amplio, pero hay una realidad también, me parece que el Partido Nacional de hoy no es el mismo Partido Nacional de hace 5 años y mucho menos el Partido Nacional de hace 10 años. Es totalmente diferente. A mi modesto juicio, en mi modesta manera de ver, volvió a perder una de las alas del Partido Nacional, volvió a perder el ala de la 400, que ahora fue la 404, lo que podríamos decir el herrerismo en Tacuarembó, que ya viene perdiendo reiteradamente. Se ha vuelto casi una costumbre que gane el sector de la Reñaga en Tacuarembó dentro del Partido Nacional, y yo creo que eso... Igual la elección pasada ganó el sector del herrerismo, Antonio Chiesa fue el diputado. Sí, pero en la intendencia, en la elección departamental, volvió a perder, ¿verdad? Fue esa una excepción que quizás confirma la regla, y yo creo que esa situación marca una realidad diferente a la interna del Partido Nacional, donde se percibe que se vuelve a fortalecer un sector del Partido Nacional, y creo que eso muchos blancos lo están viendo, y que lo que se nos ha transmitido es que si el Frente Amplio logra presentar una propuesta interesante hacia las elecciones departamentales, eso permitiría que muchos blancos acompañen, le den una oportunidad al Frente Amplio, al igual que gente del Partido Colorado. Yo creo que el Partido Colorado se habla menos porque tiene un volumen menor de votos, pero en realidad perdió 1.000 votos en la elección de la elección 11 nacional. 11.000 y algo a 10.000 de ahora. Exacto, de la elección del... 2009 a 2014. Perdió. Entonces, esos votos, seguramente muchos de esos votos están acompañando al Frente Amplio hoy, y bueno, nosotros tenemos la esperanza de que este cambio que se dio ahora podamos mantenerlo y mejorar incluso la postura del Frente Amplio y lo departamental en las elecciones de mayo. Y hablando de mayo, ¿vas a ser o no vas a ser, o vas a ser o no, sí o no, candidato a la intendencia departamental de Tacuarembó? Después de la pausa nos respondés. Bien. Estamos en Descubrir Electoral 2014, ya volvemos. Descubrir. Estamos desarrollando una gestión que busca la inclusión de todos los sectores y actores de la sociedad del departamento. El énfasis en impartir iguales oportunidades ha dotado a zonas rurales con transporte estudiantil y la atención continua de más de 4.000 kilómetros de caminería rural, con recurso humano y maquinaria vial instalados en el área. Hemos logrado un Tacuarembó en proyección hacia mejor destino. Intendencia Departamental de Tacuarembó. Crespi presenta El sueño del pibe, una promo donde te puedes ganar una increíble Yamaha XJ6 Naked, 600 centímetros cúbicos, de alta gama. Adquiriendo productos de las marcas adheridas a la promo, participas del sorteo y cada $50 generas 10 cupones. Busca las marcas. Crespi siempre te conviene. Te regala una Yamaha XJ6 de alta gama. Bases y condiciones en www.crespi.com.uy. Cable 2000, cumplimos 20 años y lo festejamos regalando. El fútbol es totalmente gratis. No tiene costo alguno. Todo el fútbol uruguayo y las mejores cadenas deportivas del mundo. De la Fórmula 1. Cable 2000, el de los canales uruguayos. 4632-5140. Ahora en el centro tenés un lugar donde encontrás todo para tu mesa navideña. Saladitos, aceitunas, budines, chocolates, turrones, bombones, vinos, licores, whisky, champán, todo lo que te imagines. Equip Shop. Productos de calidad. En el centro, frente a la torre, por Ituzaingó, con estacionamiento privado. Salón de fiestas Marula. Hacé de tu fiesta un momento inolvidable. Cancha de fútbol, básquetbol, pared de escalar, disfraces, maquillaje, pelotero, pista de baile, juegos electrónicos y mucho más. Contamos con el equipamiento y el personal necesario para que tú y tus invitados pasen un momento inolvidable. Salón de fiestas Marula. Su mejor opción para fiestas infantiles. Wilson Ferreira Lunate, 120 bis. Teléfono 093-724-747.
¿Sabía usted que la Junta Departamental de Tacuarembó tiene 8 comisiones asesoras permanentes? Las mismas tratan las áreas de finanzas y presupuesto, legislación, reglamento y asuntos internos, cultura, turismo y deporte, transporte, vivienda y obras públicas, salud, higiene, alimentación y medio ambiente, agro e industria. Este es un aporte más de la Junta Departamental de Tacuarembó. Descubrir. Bien, está planteada antes de la pausa la pregunta: ¿vas a ser candidato a la intendencia de Tacuarembó? Bueno, qué pregunta, porque hoy en realidad en la calle todo el mundo pregunta quién es el candidato, quiénes son los candidatos del Frente Amplio. Creo que hay un clima psicológico muy favorable al Frente Amplio hoy. Se está viviendo como una efervescencia, digamos, y nosotros lo palpamos a cada rato en todos lados. Ahora, viniendo a tu pregunta concreta, nosotros tenemos un sistema electoral que los candidatos a intendentes son definidos por los partidos políticos, y el Frente Amplio tiene sus mecanismos que pasan por un plenario departamental y que luego es convalidado por la convención departamental. Pero básicamente es el plenario departamental el que resuelve. Hasta el momento no hay nada resuelto. Yo no estoy propuesto. Soy consciente que, bueno, soy un referente político más o menos conocido, que creo humildemente que conozco bastante la realidad del departamento, creo que la gente me quiere bien en términos generales, pero bueno, no sé qué irá a resolver el partido. Digo, también sé que hay otros compañeros que están propuestos, y bueno, el Frente va a resolver lo que entienda mejor para esta circunstancia. Y bueno, y detrás de ¿te gustaría, ya fuiste o los candidato? Compañeros o las compañeras, en fin, yo creo que hay que pensar también en la cuestión de las mujeres. Nosotros en lo personal vamos a estar apoyando lo que se resuelva y que se entienda como la mejor opción. A ver, yo creo que cualquiera que está en la política, y más cuando, bueno, el pueblo te ha dado una en principio una oportunidad y luego te ha ido reiterando la responsabilidad y te ha vuelto a decir: seguí para adelante, algo te está diciendo. Y cualquiera que está en la política aspira a poder tener más herramientas para poder concretar muchas de las ideas que tiene. Yo creo que un candidato a intendente o un político tiene que tener ideas, tiene que conocer el departamento, tiene que conocer a la gente, tiene que conocer cuáles son los principales problemas y cuáles podrían ser las soluciones. Que no todo pasa por un intendente ni por una persona. Yo creo que hoy el tema de los equipos tiene que estar a la orden del día. Un candidato a intendente, antes de empezar la gestión, ya tiene que tener en pleno rodaje a los equipos de trabajo en diferentes áreas, porque hoy todos los proyectos que puede ejecutar una intendencia son financiados por el Gobierno Nacional, son financiados con fondos que provienen de otros organismos, y que nada se financia si no hay proyectos de inversión, ideas concretas que tienen que ser evaluadas, que tienen que ser estudiadas, que tienen que ser negociadas. Y todo eso lleva un largo tiempo, y para que en los 5 años se puedan ejecutar cosas concretas, se tiene que trabajar desde antes de empezar a gobernar. Y bueno, candidato único no sale. Por ahí era la idea primaria del Frente Amplio, pero parece ser que ahora van a ir a 3 candidatos. Sí, yo creo que además, por lo menos en mi visión personal, es hasta bueno, porque es muy difícil encontrar una persona que pueda reunir la unanimidad, que todo el mundo esté de acuerdo, en fin. Y pienso que teniendo más de un perfil es una forma también de sumar. De sumar y de atraer, por una razón u otra, a distinto tipo de votantes, que es lo que hoy precisamos. Yo creo que tenemos que tener una apertura muy grande hacia el ciudadano que fue votante del Partido Nacional o del Partido Colorado, porque sin esos votos nosotros es impensable que podamos ganar una elección. Entonces tiene, Edgardo, que haber gente con ese perfil. Decías, tenemos una efervescencia, se ha instalado en la gente ya el nombre del Frente Amplio como
la posibilidad, ustedes lo manejan como posibilidad cierta, de acceder a la intendencia. Ahora, si miramos la elección del 2009, hubo 2.500 votos de diferencia del Partido Nacional al Frente Amplio en la elección nacional. En mayo del año siguiente, 2010, la elección determinó 43.000 votos al Partido Nacional y 15.000 para el Frente Amplio. Una diferencia enorme. ¿Ustedes piensan que esto puede cambiar? Porque desde el Partido Nacional dicen sí, pero no juega Mujica, no va a estar en la lista, no va a estar Tabaré como candidato tampoco, y eso va a cambiar el panorama. ¿Ustedes piensan que de todas formas tienen una chance intacta de llegar a la intendencia? Sí, eso que tú dices es una realidad, y lo peor que hay es hacer como el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y no ver la realidad. La realidad de las elecciones anteriores muestra lo que tú dices. Ahora, en política las realidades no son inmutables, van cambiando, las cosas van cambiando. Nosotros entendemos que la cabeza del tacuarembuense ha ido cambiando en términos generales, cosas que hace 10 años, bueno, para muchos ciudadanos el Frente podía parecer como un cuco, ¿verdad? Hoy ha cambiado totalmente. Yo lo percibo en mi caso como diputado. Yo fui entrando en muchos lugares, tanto de la ciudad, de Paso de los Toros o de la campaña, porque era diputado, pero me miraban medio raro, decía, ¿este qué vendrá a ser acá? Pero hoy, sin embargo, hay una apertura total, y me toca lidiar con gente blanca y colorada todos los días, porque en realidad trabajo más con gente blanca y colorada que con los del Frente, porque son hasta ahora la mayoría, sobre todo en las zonas rurales. Y sin embargo, la gente divina, digo, bien de bien, no hay ningún misterio. Y la gente además ha ido entendiendo que muchos de los programas y muchas de las obras, de las inversiones que se hacen en Tacuarembó, se hacen porque hay un gobierno del Frente Amplio, ha percibido el cambio que ese gobierno a nivel nacional ha provocado en la región y en el departamento, y eso como que le está generando una mirada de mucha simpatía hacia el Frente Amplio. Entonces, si a eso le sumamos que eso está en nuestra madurez, en nuestra inteligencia política, si le sumamos a esa mirada que hay hacia el Frente Amplio, una buena oferta, digamos, en cuanto a candidatos y en cuanto a propuestas. Yo creo que esto también hay que tener buenas ideas, buenas propuestas. Creo que hay que atacar a los problemas más sensibles y más importantes que tiene el departamento. Yo creo que la gestión del Partido Nacional no todo ha sido malo. Hay cosas que son rescatables y que hay que hacerlas perdurar en el tiempo, pero hay grandes áreas, grandes vacíos que habría que meter ahí, hacer hincapié en esas cuestiones para tratar de superar. Ricardo, muy amable por la visita. Gracias por acceder a la nota cada vez que te invitamos a charlar, a hablar de diversos temas. Y como siempre, bueno, están las puertas abiertas del canal, de la radio, para seguir en estos 5 años que tenemos por delante, tanto la actividad política como la actividad como diputado por el departamento de Tacuarembó. Bueno, muchísimas gracias, porque reitero, y no me canso de decirlo, la importancia de los medios. Quiero mucho al Canal 7 y a la Radio Zorrilla, porque realmente son medios que siempre han estado abiertos. Así que bueno, no voy a agregar mucho más porque ya está dicho. Y bueno, que siga todo bien y seguramente vamos a estar en contacto. El diputado Edgardo Rodríguez aquí en Canal 7, en Radio Zorrilla de San Martín. Continuamos luego de la pausa en este Descubrir Electoral 2014. Presentaron Crespi, la buena onda. Car Shop, Equip Shop, la cabaña. Marula, salón de fiestas. Mixer Producciones. Intendencia Departamental de Tacuarembó. Cable 2000. Junta Departamental. Restobar B8. Descubrir Electoral. Estamos llegando al final de este encuentro en Canal 7 y CX140. La propuesta para dentro de menos de una semana. ¿Por qué menos de una semana? Porque el próximo viernes será 28 de noviembre y no podemos, debido a la veda electoral, estar aquí en Canal 7 ni en CX140 el sábado por la mañana. Por eso la propuesta será el próximo miércoles en horario especial luego de la red informativa. Vamos a compartir un resumen de la presencia de las fórmulas del Partido Nacional, La Calle Pou y Jorge Larrañaga, y del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, aquí en Tacuarembó. También notas con dirigentes políticos que acompañaron ambas propuestas al llegar a realizar sus actos en nuestro departamento. Entonces, reitero, miércoles próximo, luego de la red informativa, estamos en el último encuentro de este ciclo denominado Descubrir Electoral. Buena semana para todos, el reencuentro la semana que viene, el miércoles, aquí en Zorrilla y también en Canal 7, Descubrir Electoral 2014.